La campaña SOS Libertad Ya tiene como objetivo la liberación de los 65 presos políticos que aún están en manos del gobierno, explicó Diana Lacayo. A partir del día de hoy se comienza una campaña que se llama SOS Libertad Ya, que es exclusivamente para los 65 que aún se encuentran en cárcel. Esto lo vamos a hacer ahorita a nivel de redes sociales, para que siempre sigan visualizándolo a nivel nacional e internacional. Se va a abordar toda su biografía, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, para que la gente se vaya identificando con cada uno de ellos. ¿Y las condiciones cómo se encuentran? Igual como estaban los que acaban de salir, no tienen atención médica, hay algunos que todavía están enfermos, no les dejan pasar su medicamento, las condiciones del agua, que ustedes saben de que es de mala calidad. Y pues ahora ellos están un poquito peor, porque como vieron que salieron los 91 y ellos quedaron allá adentro, tienen el temor de que a ellos no puedan salir, pues, en otras palabras. Pero nosotros siempre vamos a seguir luchando por ellos y hasta ver al último fuera vamos a descansar. Los familiares de los detenidos siguen confiando en la gestión de la Nunciatura Apostólica como mediadora entre el gobierno y la oposición. Bueno, la respuesta no la tiene él, pero sí que nos atienda para poder ser un mediador ante nosotros con el gobierno. ¿Con esta campaña cómo van a hacer ustedes? ¿Solo en las redes sociales o a través de los diferentes medios? Todos los medios. Todos los medios van a hacer, lo vamos a hacer a televisivo, escrito, oral y en redes sociales. Por el momento no tenemos programado piquetes, plantones. Vamos a hacer primero que la sociedad conozca a cada uno de ellos, lo cual es queremos demostrarles que son personas inocentes y no son personas de que vengan a hacerle algún tipo de daño a la sociedad aquí afuera. Marcos Medina, Noticias 12.